Sí, es difícil porque nosotros, para ganar este tipo de partidos, tenemos que jugar los dos tiempos bien. No basta con hacer un segundo tiempo mejor o sólido que regalar el primer tiempo. ¿Qué pasó en ese primer tiempo, Celso? No entramos bien, entramos desconcentrados y todos los equipos así, ¿sí? nos entran a matar desde el primer minuto, y eso tenemos que tenerlo consciente. Sí, bueno, fue un partido complicado para nosotros. La verdad que el primer tiempo no muy bueno, donde conseguimos dos goles, y bueno, al final del segundo tiempo intentamos empatar el partido, pero lastimosamente no se nos dio. Sí, bueno, tampoco tenemos que echarnos a morir. La verdad que es un partido amistoso y bueno, obviamente siempre queremos ganar, pero bueno, hay veces que no se puede. Y hay que sacar de las cosas negativas cosas positivas y bueno, hay que aprender más y hay que seguir entrenando fuerte. Se sabe que la eliminatoria va a ser así, partidos muy cerrados, que no se pueden regalar muchas cosas. Y hoy pecamos en el primer tiempo, regalamos 45 minutos que no nos podemos dar ese lujo. El segundo tiempo mejoramos mucho, pero bueno, hay que aprender de eso. ¿Qué tanto duele perder la racha esta invicta que tenía Costa Rica? No, duele perder siempre, no nos importa lo de la racha secundaria. Nosotros queríamos venir y ganar el partido para seguir creciendo. Perdimos, no pasa nada, hay que levantar la cabeza, seguir adelante porque viene Copa Oro, es muy importante. Muchas patadas en el medio, a pesar de ser un partido amistoso, entre comillas. Sí, pero es normal que se den ese tipo de situaciones. Creo que ninguna fue con mala intención, es parte del fútbol. Yo creo que los dos equipos al final nos damos la mano porque creo que cada quien hizo su mejor. Creo que el primer tiempo nos costó el partido, 45 minutos que regalamos, donde ellos anotaron dos, inclusive pudieron anotar otro más tal vez. Segundo tiempo mejoramos mucho, Panamá creo que solo tuvo una opción por ahí al segundo tiempo, nosotros pudimos haber empatado, así que yo creo que esos 45 minutos no puede pasar, pero bueno, hay que reconocer que teníamos una línea de cuatro que es nueva. No, estamos viendo variantes, jugadores nuevos que también llegan, estamos viendo opciones y tal vez eso pues un poco hoy. No, yo siento que estamos viendo variantes, como le dije, opciones tácticas y opciones con algunos jugadores, entonces tenemos que seguir adelante.